La otra noche soñé que volaba. ¿Ah, sí? Sí. Venga, cuéntamelo. Bueno, iba en un avión enorme lleno de gente. Y todo el mundo chillaba y gritaba porque el avión se iba a estrellar. Entonces fui a la cabina y abrí la puerta, pero no había piloto. Intenté ponerme a los mandos, pero claro, no tenía ni idea de cómo hacerlo volar. Y justo antes de estrellarnos, me desperté. No he pisado un avión en mi vida. ¿No es extraño? Bueno, los sueños son raros, ¿sabes? Mira eso. Otra ciudad. Otra zona de cuarentena abandonada. Ahí está ese hospital que mencionaron los luciérnagas. Vamos, niña.
Podemos atajar por aquí, ¿eh? ¿Va todo bien? Sí, estoy bien. Es que hoy pareces más callada de lo normal. Vaya, lo siento. No, no, es que... Es igual. Antes no teníamos ni idea. Podríamos usar esa escalera. Vamos allá. ¿Eli? ¿Eli? ¿Qué? La escalera. Venga. Vale. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Eli? ¡Eli! Tienes que ver esto. ¿Qué pasa? ¿Qué coño? ¿Estás de broma? ¡Venga, deprisa! ¿Ves eso?
Ven aquí, ven aquí. Colega. Deprisa, ven. Vamos. Oye. Es una pasada. Oh, ¿a dónde va? Venga, vamos, vamos. Despacio, niña. Vamos. ¡Deprisa, va, va, va! Entonces, ¿esto es todo lo que esperabas? Tiene sus altibajos, pero la experiencia es increíble. No tenemos que hacerlo. Lo sabes, ¿no? ¿Hay alternativa? Volver con Tommy y acabar con toda esta mierda. Con lo que hemos vivido. Con lo que he hecho. No puede ser para nada. Mira, sé que me tienes mala intención, pero en esto no puede haber medias tintas. Cuando hayamos acabado, iremos donde quieras, ¿vale? Bueno, no me voy a ir sin ti, así que vamos a preparar esto. Eli, he encontrado otro de los cómics. Lo leeré más.
Este lugar me trae recuerdos. ¿Y eso? Fue justo después de que todo se fuera al garete. Acabé en un triaje como este. Allá donde miraras, había familias deshechas. El puto mundo entero parecía haberse vuelto loco en un instante. ¿Fue después de perder a Sara? Sí, así es. No. No puedo imaginar cómo será perder a alguien al que amas así. Perder todo lo que conoces. Lo siento, Joel. Está bien, Ellie. Está bien, adelante. Servirá. Joel, tengo algo para ti. Toma. María me la enseñó y yo la robé. Espero que no te importe.
Bueno, aunque te esfuerces al máximo, supongo que no puedes huir de tu pasado. Gracias. Esta vez será diferente. Estoy segura. ¿A qué te refieres? Van a estar allí, los luciérnagas. Estoy segura.
mío, hay un montonazo. Lo sé, sigamos. Bien, ¿me puedes empujar esa caja? Sin problema. Ah.
¡Cuidado abajo! Todo en orden. Creo que ya no nos pueden alcanzar. Vale. Eso podremos... Pues claro. ¡Estoy al otro lado! Vale, espera. Vale, tú no te separes del borde. Por ahí no cubre. Eli, creo que he encontrado otro de los cómics que estabas leyendo. ¡Estoy helada! De acuerdo. Trae ese pie. Vale. ¡Venga! ¡Abre esa puerta!
¡Mira! Ahí está. Tú, espera. No me voy a mover. ¿Lo lograste? Vale, bueno, prótame. Muy bien. Sube. Vale. Vale, ya. Me subo. Con cuidado. Te tengo. Puta escalera se ha desprendido del muro. ¿Y ahora qué? Ya se me ocurrirá algo. Buena idea. Madre mía. Tú deja que vaya adelante y sígueme. Vale, te sigo. Vale, venga, salta. ¿Me cogerás? Te tengo. ¿Ves? No te ha hecho falta. Tenemos que salir de aquí.
Natalie, ¡vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Manos arriba! ¡No respira! ¡Las putas manos arriba! ¡Vamos! Bienvenida a los luciérnagas. Siento el... No os conocían. ¿Y Eli? Está bien. La han traído aquí. ¿Habéis llegado hasta aquí? ¿Cómo lo hicisteis? Fue ella. Luchó mucho para llegar aquí. Quizá fuera el destino. Perdí a casi todos cruzando el país. Lo he perdido. Casi todo. Y entonces os encontramos justo a tiempo para salvarla. Quizá fuera el destino. No. Llévame con ella. Ya no tienes que preocuparte. Nos encargamos. Por favor, déjame verla. No puedes. La están preparando para operarla. ¿Qué quieres decir con operarla? Los doctores dicen que el córdiceps, lo que crece en su interior, ha podido mutar. Por eso es inmune. Cuando lo hayan extirpado, podrán crear una vacuna a partir de él. Una vacuna. Pero crece sobre el cerebro. Así es. Buscaos a otra. No hay nadie más. Escucha, ¿vas a enseñarme dónde...? ¡Para! Lo sé. Da igual lo que estés pasando ahora, no es nada comparado con lo que he pasado yo. La conozco desde que nació. Le prometí a su madre que cuidaría de ella. Entonces, ¿por qué vas a permitir que pase esto? Porque esto no va conmigo. Ni con ella. No tenemos otra opción. Sí, tú sigue contándote esa milonga. Llévatelo de aquí. Si intenta algo, dispárale.
No malgastes este regalo, Joel. Levanta. Que te levantes. Vamos. Venga. He dicho vamos. Dame una excusa. ¿Por dónde? ¿Qué cojones haces? Camina. He dicho que camina. La sala de operaciones. No tengo tiempo para esto. ¿A dónde? ¿Dónde? Planta superior, al fondo. No. ¡Aquí dentro! ¡Dios, mierda! ¡Ha matado a Ethan! ¿Qué? Ethan está muerto. Uno menos, el contrabandista ha huido. Localizad y eliminad al objetivo. Miraremos las otras plantas. Vale, hay que registrar la planta, encontrar a ese contrabandista y dispararle.
busco por aquí. Y vosotros, mirad por ahí. ¡Hijo de...!
Thank you.
sorpresa, ¿eh? ¡Esto! Ahí.
Ya voy, Eli. Nada. ¿Ves algo? ¡Apagar!
¡Mierda! Thank you.
¿Qué haces aquí? No permitiré que te la lleves. Es nuestro... ¡No! ¡Maldito animal! ¡Cari, cierra la puta boca!
puedes salvarla. Incluso si la sacas de aquí, ¿luego qué? ¿Cuánto pasará hasta que una manada la haga pedazos? Y eso si no la violan y la matan antes. Tú no eres quien para decidirlo. Es lo que querría ella. Y lo sabes. Mira. Todavía puedes hacer lo correcto. No le dolerá. Todavía hace efecto. ¿Qué ha pasado? Vimos a los luciérnagas. Resulta que hay mucha más gente como tú, Ellie. Gente inmune. De hecho, decenas. Y no ha servido para nada. Es más, han dejado de buscar una cura. Nos vamos a casa. Lo siento. En mi busca. Toca andar. Es por aquí, no muy lejos. Vale. Es bastante bonito, ¿verdad? Ya. Vale. Ahora cuidado con la cabeza. Ya está. Dios. Me siento mayor. Creo que nunca te lo he dicho. Sara y yo hacíamos excursiones como esta. Era buena, tenía que seguir su ritmo. Creo que las dos habríais sido muy amigas. Le habrías caído bien. Sé que le habrías gustado. Ya. Vaya. Mira ahí abajo. Casi hemos llegado. ¡Ya no queda mucho! Espera. De vuelta a Boston. Cuando me mordieron,
No estaba sola. Estaba mi mejor amiga. Y también la mordieron. No sabíamos qué hacer. Y ella dijo, vamos a esperar. Podríamos ser poéticas y perder la cabeza juntas. Sigo esperando mi turno. Ellie. Se llamaba Riley y fue la primera en morir. Y luego vino Tess. Y luego Sam. No es culpa tuya. No, no lo entiendes. Mucho tiempo. He llevado mal lo de sobrevivir. ¿Y tú? Sea lo que sea, siempre encuentras algo por lo que vivir. Vale, sé que no es lo que quieres oír ahora mismo, pero... Júramelo. Júrame que todo lo que me dijiste sobre los luciérnagas es cierto. Lo juro. ¿Vale?
Thank you.